En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Un rey. A king. Es el mayor esclavo de Dios en el universo. Is the greatest slave of God in the universe. No hay corona que lo engrandezca. There is no crown that makes him greater. No hay poder que lo vanaglorie. There is no power to vainglory him. No hay autoridad que lo sostenga. There is no authority to sustain him. Porque un verdadero rey. Because a true king. Es un rey donado de corazón. Is a king who is given from the heart. Ahora comprenden cuál es mi gobierno. Now do you understand which my government is? Aunque yo morí en la cruz por muchos de ustedes. Although I died on the cross for many of you. Inclusive morí por los que sabía que no serían consecuentes conmigo. I even died for those who I knew that would not be consistent with me. El rey en su gloria celestial. The king in his celestial glory. Fue coronado por poderes o riquezas. Was not crowned by powers or wealth. Sino fue recibido por los ángeles del cielo. Rather, he was received by the angels of heaven. Por la misma humildad humana. By the same human humility. Que su maestro Jesús. That your master Jesus. Pudo vivir. Was able to live. Aún encarnado en el mundo y entre ustedes. Still being incarnated in the world and among you. Es tan humilde el poder de Dios. The power of God is so humble. Que envió a su Hijo a la tierra. That he sent his son to earth. Para que todas sus criaturas. So that all his creatures. En esta superficie del planeta. On the surface of the planet. Más allá de cualquier condición o situación. Despite any condition or situation. Aprendieran sobre el poder de la humildad de Dios. Could learn about the power of the humility of God. Porque él no podría estar presente en tres personas. Because he would not be able to be present in three persons. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Father, Son and Holy Spirit. Si su humildad no fuera la premisa de su existencia. If his humility were not the premise of his existence. Y es la propia humildad de Dios. And it is the humility of God itself. Que expresa su ley. Which expresses his law. Centro de la vida universal y divina. The center of universal and divine life. Regido por el amor y la unidad. Ruled by love and unity. Fuente y manifestación de todo lo creado. A source and manifestation of all that which has been created. Luz infinita que guía las conciencias. Infinite light that guides consciousnesses. Más allá de cualquier condición. Regardless of any condition. Por eso busquen en este tiempo. Therefore, in this time, look for. A través de mi ejemplo.
through my example, y el ejemplo vivo de Dios, and the living example of God, la humildad de la vida, the humility of life, porque el mundo ha perdido la simplicidad, because the world has lost simplicity, y la inocencia para aprender a amar, and the innocence to learn how to love, bajo cualquier condición, under any condition. Yo lo sigo así, a través del camino que siempre espero. Thus I lead you through the path that I always expect. El camino de los Cristos de nuevo tiempo. The path of the Christs of the new time. De los que, a pesar de todo, tienen claro. Of those who despite everything have it clear. ¿Cuál es la propuesta de vida que yo les ofrezco? Which is the proposal of life that I offer to you? Para este momento planetario. For this planetary moment. En donde todo está en peligro. When everything is in danger. Ahora comprenden la importancia de las almas para mí. Now do you understand the importance of souls to me? Cada una trae algo precioso de Dios. Each one brings something precious of God. Para aportar en esa experiencia de la tierra. To grant in this experience of the earth. Y eso precioso que trae cada alma, que es un don y una gracia. And this precious thing that each soul brings, which is a gift and a grace, no puede quedar en vano. Cannot remain in vain. No se puede desperdiciar o perder. It cannot be wasted or lost. Por eso mi silencio se hace presente. This is why my silence becomes present. Cuando mis escogidos, when my chosen ones, no comprenden mis caminos y mi voluntad, do not understand my ways and my will, porque tienen que recordar todos los días, because you must remember every day, lo que yo les ofrezco, that what I offer to you, el camino de la santidad, the path of sanctity, no como tal vez ustedes la comprenden o la entienden, not as you may understand or comprehend it. El camino de la santidad es el camino de la simplicidad. The path of sanctity is the path of simplicity. De estar libres de cualquier o toda arrogancia. Of being free of any and every arrogance. De cualquier o toda soberbia. Of any and every pride. De cualquier o toda ambición que puedan tener en esta vida. Of any ambition you may have in this life. En el final de esta escalera espiritual y celestial que les he presentado, at the end of this spiritual and celestial staircase that I have presented to you, verán mostrarse la puerta estrecha. You will see the narrow door being shown. Aquella puerta que le ha llegado el tiempo de presentarse a la humanidad. That door that the time has come for it to be presented to humanity. Espiritualmente. Spiritually. Para que las almas decidan qué harán de sus vidas. So that souls may decide what they will do of their lives. Mi aspiración. My aspiration. Que todos puedan atravesar esa puerta estrecha. Is that all be able to cross this narrow door?
en donde nada personal podrá atravesarla. When nothing that is personal will be able to cross it. Y tampoco nada espiritual. And nothing spiritual either. Sino un absoluto y único vacío de ustedes mismos. But rather an absolute and only emptiness of yourselves. Para que después de atravesar esa puerta estrecha, so that after crossing this narrow doorway, en el universo de lo desconocido, in the universe of that which is unknown, ustedes puedan recibir lo que Dios tiene guardado para cada uno. You may receive that which God has kept for each one. Que no es nada material. Which is not material at all. Sino profundamente espiritual. But rather profoundly spiritual. Anónimo y secreto. Anonymous and secret. Tesoros que celan los santos ángeles. Treasures that the holy angels guard. Hasta que las almas encuentren en sus caminos, until souls find on their paths, esa sagrada puerta estrecha, this sacred narrow doorway, que los libera de sus propias ambiciones y arrogancias, which liberates them from their own ambitions and arrogances. La puerta estrecha de Dios, the narrow doorway of God, que los convierte en nada, which converts you into nothing. A medida en que se acerca el final de los tiempos, as the end of times comes closer, la aproximación de la puerta estrecha de Dios, the approximation of the narrow doorway of God, será más evidente en la vida de las almas, will become more evident in the lives of souls. No pasará mucho tiempo, not a long time will pass, hasta que las almas encuentren delante de sí mismas esa puerta estrecha de Dios, until souls find before themselves this narrow doorway of God. Y en ese momento y en esa hora, and at this moment and hour, cada uno de ustedes delante de Dios y del infinito, each one of you before God and the infinite, tendrán la chance de dar el paso. Will have the chance of taking the step. Y de decidir. And of deciding. El próximo paso. The next step. ¿Será que delante del momento de la humanidad, before the moment of humanity, y delante de todo lo que el planeta está sufriendo, and before everything the planet is suffering, las almas se dan cuenta que están delante de la puerta estrecha de Dios? The souls realize that they are before the narrow doorway of God. ¿Cómo retroceder delante de un maravilloso misterio que nos espera? How to retrogress before a wonderful mystery that is waiting for you? Misterio que espera dejar de ser un misterio para ser una revelación. A mystery that expects stopping being a mystery to become a revelation. A través de la fuerza de la fe que sostiene la vida y la existencia. Through the strength of faith that sustains life and existence. Quiero que sepan. I want you to know. Que su maestro y señor Jesús Cristo. That your master and Lord Jesus Christ. En el huerto Getsemaní. On the garden of Gethsemane. En la hora de su más crucial y profunda agonía. At the hour of his most crucial and profound agony. Como un ser humano. As a human being, al igual que ustedes, just like you, como un ser de carne y hueso, al igual que ustedes, as a being of flesh and bones, just like you, como un alma, al igual que ustedes, as a soul, just like you, y como un espíritu,
al igual que ustedes. And as a spirit, just like you. Estuvo delante de la puerta estrecha de Dios. Was before the narrow doorway of God. ¿Cómo es que Dios se coloca delante de su propio misterio? How does God put himself before his own mystery? El propio Dios vivo a través de su Hijo delante de su propia puerta estrecha. The living God himself through his Son before his own narrow doorway. ¿Cómo entender esta grandiosidad del amor de Dios? How to understand this magnificence of the love of God? Que solo intenta impulsar a las almas y a las conciencias de la tierra. Which only tries to impel souls and consciousnesses of the earth. Para aumentar los grados de su amor y de su perdón. To increase the degrees of their love and forgiveness. ¿Dios acaso se miró a sí mismo? Did God look at himself? Delante de la puerta estrecha en el huerto Getsemaní. Before the narrow doorway on the Garden of Gethsemane. ¿Cómo era que el propio Dios? How was it that God himself bebiera de un cáliz que no le correspondía? Could drink from a chalice that did not correspond to him. Pero era el propio Dios a través de sus ángeles que lo ofrecía a su Hijo. But it was God himself through his angel who was offering it to his Son. En la presencia del Dios vivo. In the presence of the living God. ¿Cuál es ese misterio de la Eucaristía? What is this mystery of the Eucharist? ¿Por qué comulgar de un pan y de un vino transubstanciados? Why to commune of a transubstantiated bread and wine? ¿Por qué es necesario servirse de un sacrificio que ya fue? Why is it necessary to serve yourself from a sacrifice that has passed? Que Dios se dio a todos ustedes. Why did God give himself to all of you? A través del cuerpo y de la sangre de su Hijo. Through the body and the blood of his Son. ¿Por qué Dios a través de su Hijo justificó todos los errores del mundo hasta el final de los tiempos? Why did God through his Son justify all the errors of the world until the end of times? ¿Para qué un ángel celador de su cuerpo eucarístico? For what a steward angel of his eucharistic body? En los niveles eternos de la vida divina. On the eternal levels of divine life. ¿Por qué Dios perdonó lo que él creó? Why did God forgive that which he created? A su imagen y semejanza. In his image and likeness. ¿Cuál es la esencia de su misterio eucarístico? What is the essence of his Eucharistic mystery? ¿Por qué él vino a enseñarles a través de su Hijo sobre el amor y el perdón? Why did he come to teach you through his Son about love and forgiveness? Yo tengo la respuesta, compañeros. I have the answer, companions. Misterio de la Eucaristía. The mystery of the Eucharist. La última cena. Since the last supper. Pasando por el huerto Getsemaní. Going through the garden of Gethsemane. La vía dolorosa y la muerte y agonía en la cruz. The sorrowful way and the death and agony on the cross. Es la gran clave de la donación de las almas. Is the great key of the giving of self of souls. Por algo que desconocen absolutamente. For something that you absolutely do not know. Y que por sí mismas las almas y las vidas de las personas no pueden controlar. And that by themselves souls and the lives of people cannot control. He aquí el misterio de amar lo absoluto y desconocido.
Behold the mystery of loving that which is absolute and unknown. Y aquí, el misterio que deja de ser misterio. Behold the mystery that stops being a mystery. Para que la vida de las almas sea regida por la santa voluntad. So that the lives of souls may be ruled by the holy will. Es así que todas las señales fueron dadas. This is how all signs have been given. Desde el nacimiento de Cristo. Since the birth of Christ. Hasta su muerte y resurrección. Until his death and resurrection. Así como hoy, las señales le son dadas a las almas que buscan a Cristo. Just like today, signs are given to the souls that seek Christ. En el cielo no existe lo que para ustedes es ideal. In heaven, it does not exist that which is ideal to you. En el cielo solo existe amor, unidad y sacrificio. In heaven, only love, unity and sacrifice exist. Es en donde el amor del Padre se vivifica. It is where the love of the Father is vivified. Se amplía y se multiplica infinitamente. It's expanded and multiplied infinitely. Para los que buscan la verdad. For those who seek the truth. Por eso, siempre les dije y les vuelvo a decir. This is why I have always told you and I tell you again. Que la verdad los hará libres. That the truth will make you free. He aquí la verdad de Dios viva. Behold the living truth of God. Materializada en conciencia divina y espiritual. Materialized in divine and spiritual consciousness. A través del Sagrado Corazón del Señor. Through the Sacred Heart of the Lord. Esto es lo que tengo para ofrecer en este momento. This is what I have to offer at this moment. Que sus seres, más que sobre todo sus almas. That your beings, but above all your souls. Sepan beber de esta fuente y no desperdiciarla. May know how to drink from the source and not waste it. Porque así como la fuente de la expiación brota de la tierra. Because just as the source of atonement springs from the earth. Como un manantial inagotable. As an inexhaustible spring. Así la fuente se puede secar y desaparecer. In the same way, the source can dry and disappear. Para que las almas vivan la etapa de su desierto espiritual. So that souls may live the stage of their spiritual desert. Así como su Maestro y Señor, el Cristo, lo vivió. Just like your Master and Lord, the Christ, lived it. En cada paso del Calvario. At each step of the Calvary. Canadá debe ser el país del renacimiento. Canada must be the country of rebirth. El renacimiento espiritual para la nueva humanidad. The spiritual rebirth for the new humanity. Sé que esto hoy no lo comprenderán. I know you will not understand this today. Pero está escrito en el corazón del Padre. But this is written within the heart of the Father. Así como está escrito en el corazón del Hijo. Just as it is written in the heart of the Son. Y así como fue escrito en el corazón del ángel de este país. And just as it was written within the heart of the angel of this country. El ángel Zariel. The angel Zariel.
el ángel guardián de los elementos creadores de la vida. The guardian angels of the creative elements of life. El ángel protector de la creación. The protector angel of creation. Que rige a Canadá. Who rules Canada. Espero que todas mis palabras no se disuelvan de sus conciencias. I hope all my words will not become dissolved from your consciousnesses. Y que no escuchen como siempre han escuchado. And that you may not hear them as you have always heard them. Porque ha llegado el tiempo y la hora de cerrar mi tarea con todos ustedes. Because the time and hour has come to close my task with all of you. Y en esa hora y en ese momento. And at this hour and in this moment. Será el gran tiempo de los apóstoles. Will be the great time of the apostles. De los que a través de su propio Cristo interno. Of those who through their own inner Christ. Caminará para cumplir la voluntad de Dios. Will walk to fulfill the will of God. Así como yo les he enseñado con paciencia en estos tiempos. Just as I have patiently taught you in these times. Les agradezco por escuchar atentamente mis palabras. I thank you for attentively listening to my words. Dios los bendiga en este camino de constante transformación. God bless you on this path of constant transformation. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Te damos gracias, Señor, por cuanto nos das. Te damos gracias, Señor, por cuanto nos das. Thank you, Lord, for all that you give us. En este encuentro te honramos, Señor. En este encuentro te honramos, Señor. In this meeting, we honor you, Lord.